La promesa del agua viva la encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 37, y dice Jesús: Venga a mí el que tiene sed. El que crea en mí tendrá de beber, pues la Escritura dice: de él saldrán ríos de agua viva. Jesús, al decir esto, se refería al Espíritu Santo que luego recibirían los que creyeran en él. En Ezequiel capítulo 47 dice la Biblia: Me hizo volver a la entrada de la casa, y vi que brotaba agua debajo del umbral de la casa hacia oriente. Ese hombre, pues dirigiéndose, midió 500 metros y enseguida me hizo pasar el estero. El agua me llegaba a los tobillos. Midió después otros 500 metros y ahí me hizo pasar el agua, la que me llegaba hasta la cintura. Medidos otros 500, era ya tan grande el estero que no pude pasarlo, porque las aguas habían crecido y había que pasarlo a nado, de modo que no podía atravesarse. Hermano, hermana, cree en Jesús y no permitas que el agua de vida quede hasta los tobillos. Deja que el caudal del Espíritu Santo te inunde y seas testigo de una nueva primavera en tu vida, del verdor de la alegría de las flores que llena de amor tu existencia, de la corriente de vida que te saca de los pantanos de la tristeza y la depresión para encontrar el cielo nuevo, la tierra nueva, con un espíritu nuevo, el Espíritu de Dios en tu ser, como un río de agua viva. Hay un río de vida corriendo por mi ser, que hacia los enfermos caminar y ver, libre a los prisioneros y les da felicidad. Hay un río de vida corriendo por mi ser. Está el amor del Padre corriendo por mi ser, que hacia I'm not going to be able to do that.